El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en coordinación con la Municipalidad de Barranco, By People y Gold's Gyms, realizó el primer Aerotono 2014, congregando a centenares de participantes en la playa Las Sombrillas de la Costa Verde. Los asistentes disfrutaron de una entusiasta mañana deportiva, a cargo de experimentados instructores del gimnasio Gold's Gym, quienes dirigieron la ejecución de rutinas de aeróbicos, yoga, danza, entre otros. Jefa del INEN, doctora Tatiana Vidaurre Rojas, afirmó que este tipo de actividades es una forma amigable de hacer llegar el mensaje de la prevención del cáncer. El INEN está muy complacido de desarrollar este tipo de actividades, que realmente es un cambio de estrategias para llegar a la comunidad, acercarnos en forma amigable, mostrándoles que la prevención del cáncer también puede ser divertida. Podemos incorporar los mensajes de estilos de vida saludable, enseñarle a todos que con cáncer también se puede vivir bien. Por su parte, la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, destacó la importancia del deporte y una actitud positiva en las acciones de prevención. Que Barranco tiene el privilegio de gozar con esta costa verde maravillosa, y acá al aire libre, pues hay que incentivar el deporte. Las tareas de prevención son tan importantes, ¿no? Y esta actitud positiva nos puede hacer curar enfermedades. Hay que mantenernos bien de salud y la prevención es importante. En el evento, especialistas del INEN realizaron consejería en prevención y distribuyeron información con las recomendaciones básicas para evitar el cáncer, así como las modernas técnicas que existen para la detección oportuna de este mal. En el aerotono también estuvieron presentes directivos de Gold's Gyms, By People y personajes públicos, quienes se sumaron a los mensajes de la prevención del cáncer. Hoy queremos agradecerles este gesto al INEM, a la municipalidad, a Gold's Gym por haber acogido todo este proyecto y especialmente a ustedes. Gracias por venir. Nosotros como Gold's Gym estamos acá para poner nuestro granito de arena en la lucha contra el cáncer. Es parte de nuestro programa que tenemos como responsabilidad social de la compañía para estimular el estilo de vida saludable en toda la población. Nosotros vamos a seguir apoyando estas actividades y nuevamente les agradezco su presencia. Nuestros chequeos médicos son muy importantes, así que nada, convocar a todo nuestro público que se haga sus chequeos médicos, aunque sea una vez al año. Necesitamos siempre estar en constantes chequeos, sobre todo las mujeres, ¿no? Cáncer, hay tantos, que a la mama, que al cuello uterino, hacernos siempre nuestros chequeos en el ginecólogo, las mamografías, las ecografías. La gente debería llevar una vida saludable, deberían hacerse chequeos preventivos anualmente para así prevenir el cáncer.